está en desarrollo activo para ayudar a la diagnóstica, corregir fallos, por favor, haga clic en acepto para enviar automáticamente informes anónimos de errores. Sí. ¿Puedo emparejar Twitch? ¿Puedo? ¿Puedo emparejar? ¿Y si emparejo Twitch, qué pasa? Sí. Y sí. Perfecto. Ok. Sí, todos los días. ¿Cómo? Cuando hablas... No sé si estás hablando... tercera persona hacia mí o hacia ella. Con lo cual... Me he quedado así un poco... Un poco traspuesto. Esto. Vale. Por si acaso. Vamos a ver qué tal está el yogo. Vamos a ver qué tal está el yogo. Porque no tengo ni puta idea de cómo está. Vamos a jugar en una grande. Y... Dime un número, hongo. Que va a ser el número de veces que va a poner semilla aleatoria. ¿35? Vale. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29... 30, 31, 32, 33, 34 y 35. Pues esta es la semilla que vamos a utilizar en un mapa grande. ¿Algún nombre? ¿Qué poner al reino? Daré por hecho que es el reino. Llegas a decir 1 millón y simplemente me hago 29 y a tomar por culo. Me gusta. ¡Hala! Así se va a quedar. Vamos a probar. Bienvenido a Montcourt. Este juego se encuentra en acceso anticipado con funciones características todavía en desarrollo. Tu intrépida banda de colonos enanos han elegido un área para fundar una nueva colonia para su reino. Proporcionarles comida, cobijo y prosperidad ahí. Y quién sabe. Ok. Vale. El mapa para apuntar a ubicaciones. Joder, el mapa. Pues es más grande de lo que parecía. Aquí está el río. La barra espaciadora para poder reanudar. Vale. General, vista con prioridad, vista de tejados, vista de tuberías y vista eléctrica. Vale. Colonos. Mira, este eres tú. Aquí estás tú. Este eres tú.
ahora mismo. Una perfecta. Es un señor barbudo. Y gestión de recursos. Tenemos raciones. No tenemos raciones. Bueno, va. Presiona F5 para hacer un salvado rápido. Los controles del esquina inferior, recuerda, izquierda son la forma principal de interactuar con el juego. Puedes asignar órdenes, controlar la... Al lado de un árbol de 30 metros. Exactamente. Habitaciones, muebles, fabricar y también usar prioridad de diferentes áreas. Puedes hacer clic derecho para volver al menú anterior o cancelar la selección actual. Los colonos necesitan comida, bebida y dormir. Por ahora pueden beber del río y dormir en el suelo. Bueno, a ver, el río le pilla lejos, pero sí, más o menos. Sin embargo, para comer necesitan cultivar plantas. Haz clic en las habitaciones y selecciona huertos. Están ordenados alfabéticamente. Arrastra y crea 4 huertos separados en las zonas de hierba. Sí, no, eso es verdad. O sea, será por árboles, ¿eh? Porque tenemos aquí un bosque que flipas. Vale, excavar, talar, despejar, extinguir. Construcciones, construir. Tenemos aquí unas cositas, tejados, energía de agua, demoler, vale. Habitaciones. Vale, a ver, esto está aquí. Ignora el cáñamo, la cebada y el lúpulo por ahora, ya que estos se utilizan en la fábrica de textiles y cerveza. 4 puertos, otra cosa. Vale, pues vamos a hacer este de patata. Vale, si yo quiero... Ah, vale, ahí. Este va a ser tomate. Este va a ser trigo. Qué raro está tu Minecraft. Este tipo de juegos, Will... No hace falta que le hagas comando porque son juegos que no sabemos si vamos a hacer serie. O sea, son juegos que a lo mejor tengo, ¿sabes? Todos van a ser de patata. La patata la puedes comer cuando tú quieras, tío. Son de poca vida, exacto. Este tipo de juegos es como cuando... Empecé con la serie esta corta de, yo qué sé, jugar a lo mejor a los Assassin's Creed. Que son juegos que, si estoy en Assassin's Creed, voy full a Assassin's Creed. ¿Sabes? O sea, son juegos que me voy a fumar y no vamos a volver. Claro,
O sea, al Red Dead, que es donde roleamos, al GTA, que es donde roleamos, a Minecraft, que es lo que jugamos. Si no has. Si no tiene. ¿Llegaste a crear alguno de Roblox? Que luego seguramente vamos a Roblox. Es que no me acuerdo. Pues crea uno de Roblox porque a esta gente sí que le mola y pues, lo más probable es que lo juguemos juntos de vez en cuando. La colonia puede tener hasta tres profesiones asignadas. Lo que determina los trabajos que realizarán. Puede seleccionar un colono para ver o cambiar las profesiones. ¿Tú qué eres? ¡Tony! Tony. ¿Es Roblox? Daré por hecho que sí. Vale, tú eres cocinero, aldeano. Y granje. Es una buena idea colocar reservas para tus colonos. Coloquen y compartan sus objetos. Vale, daré por hecho que las reservas son. ¿Es una construcción? O selecciona habitaciones después de seleccionar reservas y después herramientas. Habitaciones. Reserva. Pues herramientas. La parte va a estar aquí. Vale. A ver, una cocina. Un barril de agua. Una encimera. Voy a poner en todo el medio. El caldero. Alguien haga la encimera, por favor. ¿Quién necesita la encimera? Una forja. Por favor, terminar la encimera. Gracias. Sí, es un normal, ¿verdad? Posible. Lo soy, lo soy. Disculpadme.
Vale. Perfecto. No, no te haces a la idea de lo mucho que te quiero por estos comandos, tío. Porque yo ya inicio directo sin poner categoría ni siquiera. Y desde aquí pongo charlando. Red. COD. GTA. Rob. O sea, me ha quitado un montón de trabajo de encima, la verdad, porque era un por culo. Es muy práctico. Sí, totalmente. Banquete, daré por hecho donde... Banquete... Hablan de banquete. ¿Dónde pondrías tú? Por cierto, ¿tienen una zona para dejar...? Las reservas. Fíjate. No me deja. Bueno, vale. Vale, y aparte de esto... ¿Son peñascos? A lo mejor. No, sí son peñascos. Vale, pues ya está. Will, ¿no tiene toda la pinta de que me va a viciar que flipas este juego? Porque yo creo que sí. ¿Hace una civilización enana? Quiero saber quién eres tú. Tiene sentido. Hostia, tiene sentido. Soy minero. Todavía no estás. Todavía no estás.
a la casilla de aserradero. Veo esta zona buena. Vale. Cantería. Canterra. Espera. Vale. Un banco para cortar madera. Vayan haciendo a su ritmo, no hay mucha prisa tampoco. Vente casilla de productos. Vale, las habitaciones con muebles que producen objetos se controlan utilizando palés de entrada y salida. Pongo al menos un palé de entrada y salida en los aserraderos y el taller de cantería. Coloca también una reserva de productos que almacenará los objetos producidos. Esto es lo que intentaba poner antes y no me ha dejado. Voy a mirar. Toda esta zona va a ser para productos. En el aserradero, trae troncos y retira tablones. En el taller. La cantería.
Todo esto los... Vale. Que he hecho un montón. Aquí para que no dejéis nada desperdigado. Luego pillarme todo esto cuando podáis. ¿Este árbol? Un álamo. Cubre el fundamento básico del juego. Deberías intentar establecer una herrería con la forja provista de combustible y mineral metálico refinado para producir objetos de metal. También deberías mover tu asentamiento bajo tierra o al menos construir un tejado para proteger los colonos y tus objetos de hierro de las inclemencias del tiempo. Si yo por algún casual